L'any 2011 viurem un esdeveniment especial. Milions de joves de tot el món es donaran cita a Madrid per la Jornada Mundial de la Joventut. Serà un moment molt important i una oportunitat única. La Delegació de Joventut del Bisbat de Mallorca té preparades unes activitats per anar somiant amb l'agost de 2011 a Madrid. Encontre de joves, convivències, Setmana Taizé. Cada 3 anys se celebra l'Encontre Mundial del Papa amb els joves en una ciutat del món diferent. El país d'acollida rep llavors l'encàrrec de fer arribar a tota la joventut la Creu dels Joves i a Mallorca la tindrem amb nosaltres del 18 al 22 de febrer. Una oportunitat única de relacionar-nos amb diferents joves i conèixer les seves cultures. Madrid és el nostre destí a l'estiu de 2011, però uns dies abans hem d'acollir joves que vulguin visitar Mallorca, la nostra forma de vida, conèixer els costums i la nostra cultura. Els acollirem en col·legis, parròquies i també a les nostres cases. No te pots perdre. Anima't i anima els teus amics. Serà una experiència inolvidable. Si vols ser voluntari per ajudar en la preparació d'aquestes activitats, informa't en www.jovesesglesia.com. Bien, me han pedido que dijera unas palabras de cara al programa de este año. Yo creo que, nunca mejor dicho, lo de una imagen vale más que mil palabras. El vídeo cortísimo que acaba de ser proyectado, que hemos podido ver, nos dice todo muy claro. Yo sí que lo único que quisiera compartir, más que deciros compartir, es que tengo mucha esperanza y estoy con mucha ilusión de cara al programa de este año, sobre todo los 3-4 días de la presencia de la Cruz aquí entre nosotros, del 18-19 de febrero hasta el día 22, yo creo que el programa es muy bonito y muy interesante. Hay muchas cosas, también la semana de Pascua, esa experiencia de Tessé, revivirla en Santa Llúcia y tantas otras cosas. Yo, de verdad, esta misma mañana estaba compartiendo esto que os digo a un grupo de gente de la diócesis. Y prácticamente desde septiembre, desde que comenzó el curso, he dicho que este año era muy importante. Por eso creo que sabéis el programa como es. Y lo único que me atrevería a decir, un poco porque hace un rato estabas vestido de ángel, y entonces me he encontrado, ahora no vas de ángel, ahora es otra cosa. Pero no, lo de ángel me ha hecho pensar que, por ejemplo, yo al menos he disfrutado hace un momento, en el momento de oración que hemos tenido. Y cuando disfruto y cuando me lo paso bien en ciertas cosas de la diócesis, a mí lo que el pensamiento me lleva es qué lástima cuánta gente no ha estado aquí o no ha podido compartir lo que nosotros hemos compartido. Yo, diciéndote lo de Ángel de hace un rato, ¿por qué no ser los que hoy, esta noche, estamos aquí, cada uno, como un ángel de la guarda, de otra persona joven de aquí de Mallorca? Es decir, que a mí me gustaría que si alguno de vosotros, porque todos, por ejemplo, me habéis dicho, nada más entrar, oye, los testimonios han sido fantásticos. Después yo me he perdido los testimonios, lo siento mucho, pero el rato de oración sí que lo he vivido y he disfrutado. ¿Por qué no, no sé, si sería posible que los que habéis estado aquí y los testimonios os han llegado dentro y el rato de oración que hemos vivido juntos también os ha llegado dentro? Este curso habrá cosas preciosas, no solo el ir a Madrid, que será una experiencia extraordinaria. Yo he tenido la suerte en mi vida que sepa y recuerde de haber estado en 3 jornadas mundiales de la juventud. Estuve en Santiago de Compostela cuando estaba de cura nonteniente hace ya años. Después estuve
siendo cura también don teniente en Częstochowa, que fue una experiencia fantástica, y siendo ya obispo de aquí, pude vivir la jornada última en Sydney hace unos años. Y siempre es una experiencia única porque conoces gente de todo el mundo y compartes tu fe con gente de todo el mundo. Volviendo a lo que os decía, qué lástima los que no están aquí, que cada uno un poco le dijerais al Señor, me gustaría ser ángel de alguien que ojalá, si hoy estáis aquí, pongamos 200, 250, si lograseis cada uno de nosotros conquistar a otro o a otra persona que pudiera compartir lo de la cruz, lo de Tessén Santa Llúcia, lo de ir a Madrid, tantas y tantas cosas que es el programa de la Delegación de Juventud de este año. Simplemente acabo diciendo muchas gracias. Antes el delegado Rafael ha dicho gracias a todos los que han preparado, los que han participado, a la casa nuestra aquí de Madre Alberta, a todos, en definitiva, por asistir y por hacer posible este rato. Gracias, pero sobre todo que ojalá hubiera algunos de vosotros que fueran como ángeles de la guarda, que se dedicaran a convencer, a invitar, a arrastrar a alguien más a estas cosas que este año, de forma preciosa, tenemos hasta el día de la Jornada Mundial en Madrid en el mes de agosto. Termino diciendo moltes gràcies, bon Nadal i una abraçada ben gran a tots. Bon any. Adeu. Bona nit. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz de veros, ¿eh? Muchas gracias por la tarde que me estáis regalando, ¿eh? Tan interesante, sobre todo vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Un aplauso para vosotros, bien grande. Para vosotros. Ahí, ¡ah! Espero que no. Y como una luz, 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 como una luz. A ver, gente, ¿cómo creéis que se titula esta canción? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y otras posibilidades? ¿No hay otras posibilidades? Muy bien, qué bien. Bueno, mil aportaciones, di que sí. Porque a mí no se me ocurrió otra cosa y le puse como una luz. Entonces, a ver quién me ayuda. Yo digo, como una luz, y vosotros decís, como una luz. Y yo digo, como una luz, y vosotros decís, como una luz. Y yo digo, como una luz, y vosotros decís, como una luz. Y yo digo, como una luz, y vosotros qué decís. Bien, estaba intranquilo, digo, no se están enterando de nada por el acento, será, ¿eh? A ver, yo digo, toma. Y como una luz, toma. Como una luz, como una luz. Ella está alta, como una luz. Como, con la piruleta en la mano, dice, como una luz. ¿Eh? Pero nada, no pasa nada, eso hay que... ¿Sabe qué pasa? Que a las chicas os queda alto el tono, ¿eh? Pero las cosas funcionan por las chavalas, por el mundo femenino, ¿eh? Y el mundo funciona por las mujeres y la iglesia funciona también por las mujeres. Entonces, esto lo digo... Esto lo digo por... No, no, lo digo porque no vayáis a rajar, ¿por qué? Porque este... no, no. Tenéis que poner esa cara de cuando te duelen los tacones y ya tu madre te había avisado que te iban a doler esos tacones. Pero ahora tú ya pones una cara de qué guay estoy, ¿vale? Aunque estés muriéndote, ¿verdad? Pues esa cara ponemos con el tono este. Venga, a ver qué me ayuda. Y como una luz, como una luz, como una luz. Y como una luz, bam, bam, por la vida cantando.
van por la vida alegrando presencia y paz, derrochando y con ternura, machacando de los agobios pasando, orando y frescura dando, con fe el dolor superando y con ternura, machacando. Y como una luz, como una luz, como una luz, y como una luz. Mirad, la cuarta vez son cuatro veces. La cuarta vez la hacemos todas juntas, todos juntos, ¿vale? Todas y todos hacemos como una luz. Entonces, para darle un poco, vamos a hacer una pequeña coreografía, ¿vale? Entonces, tres veces respondéis como una luz y... pero es libre, ¿eh? Ya habéis bailado mucho con el Tony, ¿eh? Digo, es solo... Hacéis algo así, como una luz, lo que queráis, yo qué sé, o como una luz, ¿eh? O si alguien ya está esperando la ensaimada, pues me dice como una luz, lo que queráis, ¿vale? ¿Eh? Cualquier cosa, ¿eh? Mira, siempre hay gente tímida que, bueno, estás tranquila, puedes hacer algo minimalista, tipo como una luz, ¿vale? Una cosa tipo Britney Spears, pero sin tanto mariconeo, ¿vale? Una cosa, ¿eh? ¿Vale? A ver, es la cuarta, ¿eh? Atención, tres. Y como una luz. Y como una luz. Como una luz. Ahora el baile. Y como una luz. Van por la vida sanando. Van por la vida sanando. Van por la vida curando. Van por la vida... viendo a Dios, como decía José Antonio, viendo a Dios en los que tienen tanto, tanto que dar, ¿eh? Van por la vida sanando y en la vida confiando. Jesús les está quemando y con amor van transformando. Van, todos juntos buscando, las criaturas contemplando. Con los más pobres luchando, con los más pobres luchando. Y con ternura machacando. Y como una luz, como una luz, como una luz. El baile. Y como una luz, y como una luz, como una luz, como una luz. Ahora, y como una luz. Van por la vida curando, iluminando. Esta canción la hice hace tiempo para gente muy importante en mi vida. Para la gente que entra en tu vida y algo se ilumina, ¿eh? Seguro que todos y todas aquí tenéis una lista, ¿eh? Tenéis un montón de gente de la que pensáis, esta también, ¿eh? Yo tengo ahí a mi madre, mi familia, mis amigos, ¿eh? Tengo mucha gente que me ha acercado a la fe, ¿eh? Tengo muchísimos... Esta canción está llena de profesores, por ejemplo, ¿no? Otros no entran ni de coña, pero está llena de profesores, ¿eh? ¿Eh? Y está llena de gente como la que está esta tarde aquí volcada con todos vosotros, ¿no? Que me ha acercado a la fe y me ha hecho ver de dónde sale todo lo bueno de la vida, ¿eh? Mira, estáis conmigo como una luz, algunos así con cara de entusiasmado, ¿eh? Otros estáis todavía como diciendo, ¿qué le pasa a este de la guitarra, ¿eh? Y alguno tiene cara de ensaimada ya, ¿eh? Dice que me dice. Sí, ¿eh? Y después hay tres o cuatro con una cara de capullos que digo, madre. Pero todos bienvenidos, todos formamos este coro, todos formamos este golpe de luz, ¿eh? ¿Sabéis a quién le dedico hoy esta canción? Siempre sale alguna, a mí. Y entonces ya lo ve otro y dice, a mí. Porque él no va a poner cara de tierno, ¿no? A mí, ¿eh? ¿Sabéis a quién le dedico hoy esta canción? Al más guapo, bien, y además... ¿Sabéis a quién le dedico esta canción? Mirad, hoy es 18 de diciembre del 2010. Estamos aquí en Mallorca, toda la isla están pasando cosas. Y aquí, en este espacio tan precioso, en este colegio, Madre Alberta, tan vacilón, ¿eh? Aquí se han juntado un puñado de locos, un puñado de curiosos, un puñado de inquietos, un puñado de gente militante, de gente con fe, un puñado de, ¿sabe Dios? Un puñado de
Bueno, a ver de qué va eso. Bendito puñado, ¿eh? Y lleváis una tarde súper intensa, que la va a notar toda esta isla, toda esta ciudad y toda esta isla, ¿eh? Estáis gastando una tarde en hablar de las cosas de Dios, en encontraros, en miraros a los ojos, en poner más corazón en las manos, ¿eh? Por eso esta canción hoy y todo el rato y todo lo que cantes en este año lo dedico a cada uno de vosotros y a cada una de vosotras, ¿eh? Porque hoy sois como una gran luz para esta isla, ¿vale? Gente, este aplauso es para vosotros. Y como una luz, como una luz, como una luz, ¡ey! Como una luz, la última, venga. Y como una luz, como una luz, como una luz, y como una luz, presencia y paz derrochando y con ternura machacando, como una luz, 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 como vas tú. ¿Cómo funciona el corazón? ¿Qué tal? ¿Bien? Tomaros el pulso inmediatamente, a ver si algún corazón ha dejado de latir. A ver. Como el del obispo que hacía... Ahí, ¿eh? En nombre de toda la diócesis, ¿eh? A ver. Tomarle el pulso a quien tenéis al lado. Buscarle el corazón a quien tenéis al lado. Tener cuidado porque le buscáis el corazón, siempre se escapa alguna bofetada en esta actividad, ¿eh? Porque le buscáis con mucha intensidad el corazón a la de al lado, ¿eh? Buscarle el corazón a ver si algún corazón ha dejado de latir. A ver si alguno ha dejado de latir. A ver si alguno ha dejado de latir. No para, no nos acordamos del corazón y él sigue. El corazón no para de latir, ¿eh? Y cuando tenemos más cansancio, cuando tenemos más nervios, cuando tenemos más cosas que hacer, todavía late más fuerte. Y cuando se enamora una adolescente, ¡ah! Entonces el corazón no da abasto y hace... Y ahí está, como un campeón, aguantando el chaparrón, ¿eh? En el mundo hay gente que no para de latir, que se empeña en no parar de latir. Esa gente, eso sale solamente del fuego de la fe. No paran de latir. Y donde hace falta ilusión, allí van. Y donde hace falta presencia, allí van. Y donde hace falta oración, allí están. Y donde hace falta cariño, allí están. Y donde hace falta recursos, allí los buscan. Y donde hace falta energía, allí la llevan. Esa gente. Sois el corazón del mundo que siempre está en un discreto lugar. Y el corazón del mundo está en un oculto lugar, sembrado por los campos de la necesidad, de lo escondido y débil. La vida manará y habrá que rescatarlo y darle dignidad. Y oye, y oye, y oye, y oye, y oye, venga, ¿quién me ayuda con esto? Y oye, y oye, y oye, y oye, y a ver, a ver, ¿quién oigo? Venga. Y oye. Por arriba dice. Y oye, y oye, y oye, y oye, y oye, y venga. Y o, y o, y o. Eso va bien. Mira, hay que hacer sonreír sin parar. Y para hacer cosas importantes hay que apretar un poquito el culo, ¿vale? Solamente. Sonreír sin parar y apretar un poquillo el culo, ¿vale? A ver, veréis cómo sale mucho mejor todo. A ver, os oigo y dice... Por arriba. Y oye, y oye, y oye, y oye, y oye, y venga. Apretando. Y oye. Oh,
Mira, tú dices, por favor, pero si es que yo me formé un grupo y me hacía caso todo el mundo, ¿eh? Y ahora digo y no me hacen tanto caso. Aprieto un poco y todo se coloca, ¿eh? Eso es contra deprimirse, ¿eh? Pero si es que yo estoy proponiendo estas cosas, yo quiero vivir este año de la Jornada Mundial de la Juventud, yo quiero vivir todo lo que me va proponiendo la diócesis, yo quiero aquí ir haciendo cosas en este colegio, aquí vacilón, yo quiero ir... Yo además siempre he sido la tipa más interesante de mi curso, además de la más sexy. Y ahora no me mira ni el conserje, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? No pasa nada, aprieto un poco y todo se coloca, ¿eh? ¿Vale? Apretando esas técnicas de canto, ¿vale? Nos estamos planteando para un año bonito hacer cosas importantes. Por eso vamos a sonreír sin parar y a apretar un poco el colete, ¿eh? Que eso es lo que se hace para cantar. Venga, a ver cómo era ese estribillo apretando. ¡Eh! ¡Y oh, yeah! ¡Y oh, yeah! ¡Y oh, yeah! ¡Y yeah, yeah, yeah! ¡Venga vosotros! Y estamos todos libres, sí, y somos todos fuertes para salvar al mundo. Y yeah, yeah. De síntomas de muerte viene de lo sencillo y es el motor de humanidad. Y hay que airear el corazón y darle ritmo en libertad. Y oh, yeah, y oh, yeah. Y yo, yeah, 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 yeah. Y yo, yeah, y yo, yeah, y yo, yeah, yeah. Por arriba, ¿quién quiere ser del corazón del mundo? A ver, levanta la mano y hace el baile ese. Muy bien, a ver, ¿quién quiere ser del corazón del mundo? Y dice, yo quiero ser del corazón del mundo, de esta ciudad, de esta isla, de esta gente, de esta diócesis. Y yo, yeah, y yo, yeah, y yo, yeah, yeah, yeah. Os oigo, a ver. ¡Apretando! ¡Y yo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Y yo, yeah! ¡Y yo, yeah! ¡Y yo, yeah, 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 yeah! ¡Gente! Quisiéramos ser 100 o al menos 33, pero el Señor nos dijo con solo 2 o 3. Quisiéramos tener la gente a nuestros pies, pero el Señor nos dijo con solo 2 o. Con solo 2 o. Bien. Madre, ¿cómo sabéis de Biblia, eh? Que da gusto, ¿eh? Dice así. Quisiéramos ser 100 o al menos 33, pero el Señor nos dijo con solo 2 o 3. Quisiéramos tener la gente a nuestros pies, pero el Señor nos dijo con solo 2 o 3. Quisiéramos que el mundo entero viniera a las cosas que organizamos, ¿eh? Quisiéramos que las convocatorias que hiciéramos, ¡hala!, se perdiera la gente por el final, ¿eh? Quisiéramos que lo que decimos todo el mundo dijera, uy, qué bueno, qué bueno. Pero no, no, tenemos una promesa mucho más chula que todo eso. Y es que con que haya 2 o 3 que vivan de verdad, se va a armar la de Dios. Con mayúscula, ¿eh? Se va a armar la de Dios con mayúscula. Con solo 2 o 3 que recen de verdad. Con solo 2 o 3 que se junten de verdad. Con solo 2 o 3 que vivan de verdad. Con solo 2 o 3, tu tierra cambiará. Quisiéramos ser 100 o al menos 33, pero el Señor nos dijo con solo 2 o 3. Quisiéramos tener la gente a nuestros pies, pero el Señor nos dijo con solo 2 o 3. Con solo 2 o 3 que canten sin parar. Con solo 2 o 3 que no se cansen de ayudar. Con solo 2 o 3 que sepan confiar. Con solo 2 o 3 Mallorca cambiará. Yeah, 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 yeah.
Quisiéramos ser 100 o al menos 33, pero el Señor nos dijo con solo 2 o 3. Quisiéramos tener la gente a nuestros pies, pero el Señor nos dijo. Pero el Señor nos dijo. Pero el Señor nos dijo. Venga, a ver quién me ayuda y dice entero. Quisiéramos ser 100, aquí somos más de 100, muchos más de 33. A ver, y quisiéramos ser 100 o al menos. Pero el Señor nos dijo. Quisiéramos tener la gente a nuestros pies, pero el Señor nos dijo. Pero el Señor nos dijo. Pero el Señor nos dijo. Nos dijo con solo 10 gente, muy bien. Mira, dejadme que os cante una canción. Se baila esto. Dejadme que cante una canción muy tranquilita y muy bonita del último disco. Una canción que le tengo un cariño así muy especial y que hoy José Antonio nombraba la frase esta de más corazón en las manos. La frase esta de más corazón en las manos que la dijo Camilo, ¿eh? Camilo era un santo del tiempo como de Alatriste o por ahí, ¿sabes? ¿Eh? Del tiempo así medieval donde la gente peleaba y no se cambiaba de ropa nunca y otra vez iba a la batalla y comían con las manos y dormían y se levantaban y allí no se cambiaban de ropa nunca. Madre mía, qué peste, hija. Por eso cuando Alatriste decía adiós caían los enemigos porque del tufo que soltaba, ¿eh? Era... Por eso le decían Alatriste, ¿eh? Pues en ese tiempo tan saludable se dedicaba San Camilo a los moribundos, a los enfermos. Lo que cuentan es que tenía muchísima cabeza el santo ese. Tenía más cabeza que un saco de muñecos, ¿eh? Y entonces el tío, cada vez que veía ahí a alguien sufriendo, lo primero que hacía era quitarle el viento, quitarle el sol. Decía, con esta pedazo de chorla que Dios me ha dado, te voy a dar sombrita, ¿eh? Y después lo atendía. Cuentan que había un puente muy largo en Roma que hacía 50 grados en verano. Entonces iban muchos muchachos, tipo Erasmus, estudiando con él. Y les decía, poneros todos aquí, hombre, que con esta pedazo de chorla que Dios me ha dado, os voy a dar sombra. Y le decían todos, no, San Camilo, ve tú delante. No, que os pongáis aquí, hombre. Y me di cuenta... Los tres testimonios preciosos estos que hemos tenido esta tarde aquí, ¿no? Son gente que están ahí, al lado de quien lo necesita. Sin agobiarte, ¿eh? Sin decirte lo que tienes que hacer a ti, joven, que tanto te fastidia, ¿eh? Pero que sepas que yo estoy aquí a tu lado. Que Dios está aquí a tu lado y que tiene gente aquí a tu lado y que tú te puedes poner al lado de alguien así, pero en plan, ni te aprieto, ni me hago el guay, ni te llevo de la mano, ni te obligo a nada. No, simplemente que sepas que si dices una palabra, quieres una respuesta, aquí estoy. Que si quieres una mano, aquí la tienes. Que si quieres un cariño, aquí lo tienes. Porque te estoy regalando lo más delicado que tengo. Lo más vivo que tengo, que es mi presencia. Lo más bonito que tengo, que es mi sombra. Te regalo mi sombra para el sol del camino, para andar a tu lado rendido. Te regalo mi sombra para que sigas conmigo, para hacerte más leve el camino. Te regalo mi sombra y mi amor y mis vicios, lo que soy, lo que tengo de amigo. Te regalo mi sombra si te sientes perdido, no soy guía, no. Quiero ir contigo.
contigo. Pero quiero ir contigo. Oh, 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 oh. Te regalo mi sombra en tu duro destino. Sin futuro el temor es de niños. Te regalo mi sombra, aunque a veces insisto en ser yo quien perdí mi sentido. Te regalo mi sombra, todo lo que me atraso para también reposar en tus brazos. Te regalo mi sombra, humilde en tu castillo, porque a veces son fríos los pasillos. Son fríos tus pasillos. Te regalo mi sombra y mi amor y mis vicios, lo que soy, lo que tengo de amigo. Te regalo mi sombra si te sientes perdido. No soy guía, no, 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 pero quiero ir contigo. No soy guía, no, pero quiero ir contigo. Ay, gracias, gente buena. Hay mucha gente regalándote tu sombra y tu sombra es tan, tan preciosa para otra gente. En estas cosas, esto de liarse la vida, ¿eh? Parece que liarse la vida hasta que uno se pone, ¿eh? No me gusta, nunca cuento así cosas de mí. Yo solo quiero deciros, porque muchos de los que estáis aquí, como Clara, tenéis 17 años. Clara se bautizó el otro día con 17 años, ¿eh? Qué chulada. Yo con 17 años, contra mi madre y mucha gente, iniciamos una comunidad que no sabíamos bien qué íbamos a hacer. Pero aproveché ese tren. Y os digo una cosa, yo en la vida he dicho, yo voy a cantar para Dios o yo voy a ser cantante, en la vida. Pero yo dije, voy a vivir en comunidad con gente y me voy a ocupar de los chavales que más sufren, de los que están hartos de droga y de pena y de calle. Y ahí me metí, ahí, arropado por otros chavales como tú, por tu grupo, por algún adulto que me daba un poco de sombra. Ahí me metí. Un montón de años después, puedo decir que mi vida es muy intensa, que me ha regalado entusiasmo por la vida de Dios y estoy recorriéndome el mundo entero, cantando las cosas que vivo y no lo había decidido nunca, ¿no? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque Dios tiene mucha más imaginación que nosotros, ¿eh? Porque Dios tiene muchísima más imaginación que nosotros. Y si te pones en el rollo, verás cómo empiezan a pasar cosas. Pero para esto hay que estar un pelín loco, ¿eh? Un pelín loco, un pelín loco, un pelín loco. A ver si os aprendéis esto que dice. La locura, la locura, cura la locura de mi Dios. Hey, hey, hey. La locura, la locura, cura la locura de mi Dios. Hey, hey, hey. Venga, a ver quién lo canta conmigo. Cura y la locura. La locura, cura la locura de mi Dios. Venga, os oigo una vez. La locura cura, aunque la gente no se lo crea. Venga, la locura y la locura. A ver, mucho más fuerte. Apretando. Vamos a hacer dos partes, ¿vale? Primero miro a vosotros y después a vosotros, ¿vale? A ver quién está más loco. La locura. Bueno, ha estado muy bien de intención. Aplauso para vosotros. Ha estado fantástico de intención, aunque la letra no salía, ¿eh? Es la locura, cura la locura de mi Dios, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? A ver vosotros y... La locura...
Bueno, ya nos va saliendo, ¿eh? Vosotros mucho mejor de calidad, vosotros mucho mejor de intención. Un aplauso para todos. Venga. A ver, vamos a hacer un canon, ¿vale? Un canon es así, como estas cosas preciosas de TC que estábamos cantando antes. Yo hago para acá y digo, y la locura, y vosotros conmigo, cura, cura, la locura de... Atención, la locura, la locura, cura, la locura de mí, del principio de la vida, risas del inicio de creación, mana luz que alumbra a todos. Brillo que no es contra la razón, lo más dulce aguanta el tiempo, lo más cierto nunca se escribió, lo más Dios bailando el viento, lo más claro los ojos del sol. La locura, la locura, cura la locura de mí. La locura, la locura, cura la locura. Vosotros, os oigo, vean. La vosotros, y la. La última apretando, venga. La locura. Y deja limpio el corazón. Si te quedas agilipollado en las pantallas, agilipollada en las pantallas, bueno, no es malo, si nadie ha dicho que sea malo, pero no te va a pasar nada, no te va a pasar nada que ya no sepas, solo vas a cambiar de nivel, vas a cambiar de pantalla. Qué triste el objetivo, ¿eh? Quien se pone así, abierto a la vida, corre riesgos, pero le pasan cosas. Y si abre los brazos a las cosas de Dios, le pasan cosas de Dios, ¿eh? Ponernos a tiro de la vida nueva es como extender nuestros brazos al sol, convertir el alma en una orilla abierta hacia un horizonte en el que alguien sufrió, donde los que importan llegan a la playa en una patera con un desamor, llorando a un mal bicho que mata su sangre, paseando sin nadie que les escuchó, marcadas por golpes, vestidos de besos, rompiendo sus sueños contra una prisión. Ponernos a tiro de la vida nueva, ponernos a tiro de la vida nueva, según me coloco me encuentro a la gente o no veo ni a Dios. Ponernos a tiro de la vida nueva, ponernos a tiro de la vida nueva, si miro a los ojos me encuentro una historia pa' mi corazón. Y dice así, y a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva. Venga, que se pone a tiro y canta. Y a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva. Venga, que se pone a tiro para que le pasen cosas. Y a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva. Venga, os oigo. ¿Quién se pone a tiro? Apretando. A tiro. A tiro de la. Venga, y me pongo queriendo a tiro fuerte y a tiro. A tiro de la vida nueva. Ponernos a tiro de la
vida nueva, ponernos a tiro de la vida nueva. Si miro a los ojos me encuentro una historia para mi corazón. Ponernos a tiro de la vida nueva, ponernos a tiro de la vida nueva. Si miro a los ojos me encuentro una historia para mi corazón. ¿Cómo me pongo? A tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva. Venga vosotros, ¿quién quiere? ¡Ay, ey! A tiro. A tiro de la vida nueva. Venga, la última, vosotros, y dice, y a tiro de la. A tiro. A piensa si te quieres poner a tiro de la vida nueva. ¡Venga ahí! A tiro de la vida nueva. Según me coloco, me encuentro a la gente o no veo ni a Dios. Vale, me habíais pedido por ahí, no puedo ver sin ti, me habéis pedido titulitis, ¿alguna cosa más me habíais pedido? Somos una familia, madre, qué bárbaro. ¿Alguna petición más? ¿Sí? Devórame otra vez, ¿eh? La maté por un mollete, a ver. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Sabes que no oigo tu voz, todo lo clara que quiero ver. Sabes que me asusta el riesgo y que necesito un empujón. Y tú dale que soy libre, que me dejas escoger y me haces pasarlo mal hasta que logro entender. Hey, yeah. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Venga, ¿quién oigo? Pero te tengo que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. A ver, vuélvete a quien tienes al lado y le vas a decir, es que no puedo vivir sin ti, es que... Claro, a alguna gente le sale fácil, pero otros lo tienen más difícil, ¿no? Os volvéis y todos lo hacemos un poco de coña, ¿no? Porque, ¿verdad? A que cuesta un poco, ¿eh? Porque eso no es natural nuestro, no es natural. Eso es como de los culebrones, de las novelas, ¿eh? Que la gente se dice, ¡ay, que es que no puedo vivir sin ti, Cesáreo Alfonso! ¿Eh? Mira, vuélvete, ¿eh? Y le vas a decir, espérate, escúchame primero. Le vas a decir, hay que ver que eres capullo, ¿eh? Quieto, no, tú, espérate, que no he acabado, ¿eh? Pero te miro otra vez y no puedo vivir sin ti. Espérate, te vuelve y es ella y le dice, hay que ver que eres pelagartona, ¿eh? Y canalla, que me has robado todos los novios hasta este curso, ¿eh? Pero te miro otra vez y no puedo vivir sin ti. Venga, dile eso, verás cómo es más fácil. Mira, ¿eh? Dile eso, verás cómo es más fácil, ¿eh? Dile eso, verás cómo es más fácil. A ver, entonces, vamos a cantarnos unos a otros, ¿eh?
Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Y mira, la última letra dice que ojalá nos mandemos a tomar viento, nos digamos lo capullos que somos, nos preguntemos todos, nos tengamos quejas, como con Dios, ¿no? Que a veces le decimos, oye, que no estaba esto tan fácil ni tan claro, ¿eh? Pero después nos miramos otra vez y decimos, pero si es que no puedo vivir sin ti, ¿eh? Sabes que dudo de ti, que me canso en la lucha, yeah. Sabes que te hago culpable de tanta calamidad, y me ciego en mi interior, todo me parece un bulo, y desde mi corazón, ahí te mando a tomar por Eso pasa en las mejores familias. Nos miramos otra vez, llevamos mucho tiempo juntos, queremos hacer cosas importantes, miramos al cielo y decimos... Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. ¡Venga, venga! Pero te... ¡Fuerte, apretando la última, venga! Pero te tengo que... Que ya no puedo vivir... Que ya no puedo vivir... Que ya no puedo vivir sin ti. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti. Que ya no puedo vivir sin ti. Que ya no quiero vivir sin... ¡Yeah! Una abrazada común, como decís aquí, una abrazada. Una cosa muy sencilla que dice así. Cambia la cara, cura tu herida, y esta es tu casa y tu familia. Y ánimo hermano, ánimo hermana, vente a vida. Eso es, a ver. Cambia la cara, cura tu herida, y esta es tu casa y tu familia. Y ánimo hermano, ánimo hermana, vente a vida. A ver quién lo pilla ahí. Cambia la cara, cura tu herida, y esta es tu casa y tu familia. Y ánimo hermano, ánimo hermana, vente a vida. Venga, os oigo una vez. ¡Ey! Cambia la cara y cura tu herida, y esta es tu y tu familia. Y ánimo hermano, ánimo hermana, vente a vida. Mirad, le vamos a decir a todo el que lo necesite por ahí, ¿vale? A todo el que veamos triste, a todo el que veamos con una herida, le vamos a decir, cambia la cara, hombre. ¿Por qué? Porque aquí tienes una casa y aquí tienes una familia. Aquí en esta www.jovesiglesia.com tienes una casa y tienes una familia. Aquí en cada grupo tienes una casa y tienes una familia. Aquí en este cole vacilón y en tantos vuestros tienes una casa y tienes una familia, ¿vale? Vamos a cantárselo a quien lo necesite, ¿eh? Y cambia la cara, cura tu herida, y esta es tu casa y tu familia. Y ánimo hermano, ánimo hermana,
vente a la vida. Venga, os oigo, a ver qué. Y cámbiala. Y cura. Y esta es tu casa y tu familia. Y ánimo, hermano, ánimo, hermana, vente a la vida. Mira. Atención, un momento. Con decisión, con energía, aunque sin violencia. Con decisión, pero con buena intención. Nos vamos a volver a quien tenemos al lado y le vamos a meter una colleja y le vamos a decir: ¡cambia la cara, hombre! ¡Cambia la cara! ¡Cambia esa cara! ¿Qué tienes de enganchado, de enganchada, de ahuevonada? ¡Cambia esa cara de no querer hacer cosas! ¡Cambia esa cara de asustada! ¡Cambia la cara, hombre! ¡Cambia la cara! Venga, a ver, ¿cómo era? Ya no da tiempo. A ver, para todo el que lo necesite, ¿cómo era? Y cambia la cara, cura tu herida. Y esta es tu casa y tu familia. Ánimo, hermano, ánimo, hermana, vente a la vida. Venga, vosotros, os oigo y fuerte, cambia. Y esta es. Y ánimo, hermana, vente a la vida. Venga, vosotros solos, que lo oiga toda la isla. Cambia y cámbiala. Cambia la cara, cura tu herida. Y esta es tu casa y tu familia. Y ánimo, hermano, y ánimo, hermana, vente a la vida. ¡Yeah! Que Dios bendiga, gente. Es que no da tiempo, cariño, si ya hay que acabar. Otro día os canto titulitis, ¿vale? Que ya nos vamos, ¿eh? Muchas gracias, gente. Estamos en contacto, ¿vale? En migueli.com y en tantas cosas. Mucho ánimo con este año precioso que os espera, ¿vale? Lo más grande que tenemos es que somos una familia. Somos una familia, un auténtico mogollón, mogollón. Una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios. A ver, somos una familia y un auténtico mogollón. Una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios. A ver, os oigo y somos. Hey, hay un auténtico mogollón y una iglesia divertida, que donde vamos armamos la. A ver, todo el mundo a gritarlo. Y somos. Hey, hay un auténtico mogollón y una iglesia divertida, que donde vamos armamos la. Todo el mundo a saltar, a saltar. Somos. Hey, hay un auténtico mogollón, una iglesia divertida, que donde vamos armamos, donde vamos armamos, donde vamos armamos la de. La de. La de. La de. La de. Dios, oh, 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 oh. Que Dios bendiga, gente. Ánimo, nos vemos. Nos vemos con la chocolatada.